Psíquico, Oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 4 de diciembre al domingo 10 de diciembre del año 2017. ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, pues el día 10 de diciembre se festeja el segundo adviento. Entonces, bueno, espero que lo estés pasando en compañía de tu familia, que estés a gusto, que estés bien. Y estoy grabando este video ahorita el día sábado 2 de diciembre. Entonces, bueno, para mí o para nosotros, si llegas a ver este video temprano, pues el día 3 de diciembre es el primer adviento. O sea que estás muy a tiempo de poner tu corona de adviento y de festejar el adviento. En Europa, en específico en Alemania, se festeja pues reuniéndose la familia, tomando el té o el café a las, no sé, 4 de la tarde y cantar villancicos, canciones navideñas. Y pues la cuestión es la unión, ¿no? Y la comunicación dentro de la familia. Entonces, bueno, si quieres hacerlo, pues hazlo. Y es una tradición muy bella y puedes empezar esta tradición. Y realmente es reconectarnos con nuestra esencia, con nosotros mismos. Muy bien. Todavía quería mencionar, el día viernes 8 es el día de la concepción de la Virgen María. Es bueno también para que lo tengas presente. Y igual una tradición europea. El 6 de diciembre es el día de San Nicolás, o de Santa Claus, como le conocen muchos. Entonces, bueno, estas son las fechas y pues las quería mencionar antes de empezar la lectura y la interpretación de las cartas. Muy bien, como sabes, tengo problemas con el software para grabar este video con la cámara con la que normalmente lo hago y lo estoy haciendo con mi celular. Y empiezo la lectura con las cartas de la Virgen María de Tony Virtue. Y por lo mismo tengo que improvisar un poquito en cuanto a mezclar las cartas, porque solo tengo una mano libre, pero funciona igual de bien. Entonces, bueno, disculpa un poquito que esté movido el video. La vez pasada el sonido también no quedó muy bien, se iba y venía. Pero bueno, ni modo, está quedando como, ahora sí que, como Dios quiere. De mis cartas, que son estas de acá, que no están a la venta, escojo tres cartas, una para comienzos de la semana, para el día lunes y martes, miércoles y jueves, y para el viernes, sábado y domingo. Y en esta ocasión decidí utilizar las cartas de la sanación con ángeles como mensaje adicional de los ángeles para todos nosotros. Son estas de acá, muy en especial para quienes celebran o festejan algo. Y estas cartas a mí me encantan, son las primeras que hizo Robin Virtue, con las que rompió el hielo con la editorial Hay House, y de ahí, bueno, se siguió con sus demás cartas. Y me gustan porque es un solo mensaje, es una sola palabra, pero son muy claras y muy poderosas estas cartas. Y bueno, en relación al primer adviento, el segundo adviento, decidí utilizar las cartas que se llaman Talking to Heaven, hablando con el cielo, de Doreen Virtue y James Van Braak. Estas cartas normalmente casi no las utilizo porque tienen muchos mensajes del más allá, sobre todo de gente que ya pasó a mejor vida. Las utilizo cuando tengo un paciente que, pues no sé, un ser querido ha trascendido recientemente y estamos con el duelo y el dolor y queremos saber si están bien y demás. Entonces, bueno, es un medio para ponernos en contacto con la gente que ya ya no se encuentra con nosotros y está en otro plano. Pero en esta ocasión las voy a utilizar y pues veamos qué es lo que sale. Yo al iniciar las lecturas, armonizo las cartas y bueno, pido que los mensajes angelicales se hagan presentes
incluyendo estas cartas. Entonces, bueno, pedí que los ángeles se hicieran presentes, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, bueno, de estas al igual, escojo una carta y me guío por mi intuición. Ahí está. Muy bien. Entonces empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas. La Virgen María nos quiere dejar saber, miren, esta carta también ha salido muy seguido este año. Dice watched over, o sea que nos procura la corte celestial, que nos cuida, que nos vela, que todo está bien, ¿no? Y me encanta la imagen. Y dice lo siguiente: I allow myself to feel safe and enjoy my life, knowing that heaven is watching over my loved ones and me. Yo me permito sentirme segura, seguro, y de disfrutar de mi vida a sabiendas de que el cielo o la corte celestial me cuida a mí y a mis seres amados, ¿no? Así se ve la carta. Entonces, bueno, de hecho la alegoría ya muchas veces de que cuando sale esta carta, de que, bueno, realmente despreocuparnos, ¿no? De que la corte celestial nos está protegiendo, nos está cuidando, nos está guiando, que todo está bien, que nos relajemos, que soltemos el pasado, vivamos realmente el presente, ¿no? Y nos despreocupemos por el futuro. Entonces, bueno, para el día lunes y martes la carta dice Ave Fénix. Dice lo siguiente, así se ve la carta. Y dice, Arcángel Azrael. Recuerda, el Arcángel Azrael es uno de los arcángeles de la muerte y se dice que es tan poderoso que puede llegar a todos los rincones del universo y que puede salvar a las almas que equivocadamente han llegado al Averno. Mucha gente cuando lo ve, o cuando lo siente, dice que tiene una presencia, digamos, ligeramente oscura. Y de hecho, como que tienen miedo, ¿no? De, chin, me equivoqué de lado. Pero no, yo cuando lo percibo, tiene colores ocres o negro. Rojo también puede ser. O sea, todos los ocres oscuros, o sea, café sobre todo. Rojo y negro. Entonces, bueno, su presencia es muy impactante porque aparenta ser, pues, no tanto un ángel, sino un ser oscuro, pero no lo es. Entonces, bueno, hago esta mención por si alguna vez llegas a visualizarle para que no pienses de que, chin, me equivoqué de canal, ¿no? Ok, la carta dice lo siguiente. Arcángel Azrael. Como el ave fénix, renaces de las cenizas en esta situación. Ayúdame, Azrael, a ser una mejor versión de mí misma, de mí mismo. Me reinvento, ¿no? Y bueno, esta carta de lo que dice es el propósito justamente de estos videos, ¿no? Empoderarte, dejarte saber que tienes todas las virtudes y todas las capacidades para ser una mejor versión de ti misma o de ti mismo cada día. He checado un poquito los datos demográficos de estos videos. Y bueno, las damas ganan por mucho, ¿eh? Yo creo que son 80 o 85% ya las damas que están viendo estos videos. Y pues, ¿qué pasó? Caballeros, también somos seres espirituales. Entonces, bueno, te agradezco que compartas, por cierto, estos videos. Los hago con mucho amor. Se trata de que son una guía para tu crecimiento y yo también consulto a las cartas y bueno, a veces ya ni me acuerdo qué decía el oráculo y lo checo también, para mí es una guía, ¿no? Cuando estoy en una situación y no sé qué virtudes me están pidiendo trabajar los ángeles, pues consulto mi propio oráculo. Muy bien, pero el miércoles y el jueves la carta dice compasión. Así se ve la carta. Quiero enfocar ahorita otra vez la cámara. A ver si ahora... ya. Y dice Arcángel Zadkiel. Miren, Arcángel Zadkiel y anteriormente era el Arcángel Azrael.
Zadkiel trabaja el perdón, la transmutación, el despertar de la conciencia y el crecimiento espiritual. Pues me llama un poquito la atención porque, bueno, si estamos ya pidiéndole a Israel que nos ayude a ser una mejor versión de nosotros mismos, pues aquí llega luego Zadkiel también, así como que yo también quiero participar, ¿no? Y dice lo siguiente, Arcángel Zadkiel: ayúdame a ser compasiva, compasivo, conmigo misma, conmigo mismo y con los demás. Observo, entiendo, comprendo, soy empático, nadie juzga, yo amo. Amén. En mi experiencia, el poder ser compasivos es una parte de la vibración del amor incondicional. Para llegar a ser tan compasivos, obviamente, como dice la carta, tiene que haber una cierta empatía, donde nos podemos identificar con los seres que nos rodean, podemos entender qué es lo que piensan, qué es lo que sienten, qué es lo que son, ¿no? Y igual como dice la carta, sin juzgar, ¿no? Cuando aprendes a no juzgar, el juzgar tiene que ver con el criticar también, ¿no? Cuando dejas de criticarte, dejas de criticar a los demás, dejas de juzgar a los demás y realmente dejas que todo tu entorno sea como es y tú te permites ser como eres y entiendes de que, bueno, todos hemos hecho compromisos, promesas, contratos, que todos somos almas que vinimos a este mundo a vivir la experiencia de la vida, que todas las almas hemos pasado por todas las situaciones, ¿no? Todos hemos sido verdugos, todos hemos sido víctimas, todos hemos sido ricos, todos hemos sido pobres, todos hemos sido alumnos, todos hemos sido maestros, o sea, toda la gama, ¿no?, de la humanidad. Y no hay nadie en realidad espiritualmente que sea mejor o que sea peor. Tenemos diferentes transiciones como almas. Entonces, bueno, puede ser que un alma, por decir algo, en el proceso de la vida y de la experiencia de la vida, pues se encuentre, por decir algo, en el kinder, otra alma en la primaria, otra en la secundaria. Y hago esta mención no por decir que el de la secundaria sea mejor que el de la primaria. Simplemente está viviendo una experiencia diferente. Entonces, bueno, cuando entiendes esto, te dejas de juzgar a la gente, ¿no? Y realmente abres tu corazón al resto de la humanidad, incluyendo a la gente que no vibra en una frecuencia alta, sino en una frecuencia baja. Y esto no significa que te hagas partícipe de esta energía negativa o baja. Simplemente puedes entender de que también hay seres que decidieron vivir esa experiencia. En realidad, toda la vida o la experiencia de la vida se basa en decisiones. Nosotros decidimos si queremos vibrar en alto o vibrar en bajo. Y esto lo hacemos todos los días y son decisiones igual que tomamos consciente o inconscientemente, ¿no? ¿Qué me voy a poner hoy? ¿Qué voy a cocinar? ¿A dónde voy a ir? ¿Con quién me voy a ver? Entonces, bueno, espiritualmente pasa lo mismo. Como almas decidimos, ok, no desde un principio, desde que nacemos, claro, tenemos nuestros compromisos, propósitos y demás, pero todos los días estamos volviendo a firmar, digamos, este contrato, ¿no? De que hoy cómo quiero vibrar, y es parte del regalo de Dios, de la corte celestial, el habernos dado el libre albedrío. Entonces, bueno, es un magnífico regalo, porque todos los días decidimos, hoy quiero vibrar en luz, o pues no, igual quiero vibrar más bajo, ¿no? Y bueno, para esto, como he mencionado muchas veces, lo que más nos ayuda es nuestra fe. Y cuando pensamos que no podemos subir nuestra energía o nuestra vibración, pues es cuando podemos invocar a los ángeles y pedirles que nos ayuden, ¿no? Miguel, pues, nos protege, es el príncipe de los arcángeles y es el, digamos, más poderoso, entre comillas, porque en realidad todo es una sola energía que proviene de la misma fuente. Pero en este sentido, cuando piensas que no puedo armonizar la situación, pues
pídele a Rafael que te ayude. Y bueno, como he mencionado en mi libro, pues cada arcángel se le atribuyen ciertas virtudes. Y de acuerdo a lo que tú quieras cambiar, lograr o hacer, pues es cuando ahí puedes invocar a los ángeles para que te ayuden y te guíen, ¿no? Muy bien. Entonces, el ser compasivo es abrir tu corazón a una vibración sumamente alta y entender sin juzgar, y es cuando te vuelves íntegro con el universo, te vuelves uno con Dios y uno con la humanidad, y vibras con tu vibración. De hecho, lo que puedes hacer a través de la meditación o de la oración es elevar a la vibración, no solo la tuya, sino la de tu entorno. Entonces sí puedes hacer cambios, no solo en tu vida, sino en la vida de los demás, en tu entorno. Pero recuerda, hay una voluntad propia, hay una voluntad divina. Entonces, bueno, tienes que considerar esto. Y igual confiar, ¿no? La fe es el instrumento más grande que podemos tener como humanos. Entonces, bueno, utiliza tu fe, ¿no? Cree en la corte celestial. Y para terminar de redondear, bueno, volvemos a la primera carta donde nos dicen que los ángeles nos procuran. Entonces, bueno, tú tranquila, tranquilo, todo está bien, ¿no? Pero empezamos siempre por nosotros, ¿no? Por nosotros mismos. Pues sé compasivo contigo. O con, si eres mujer, muchas de las mujeres he observado, por mala educación aprenden a ser criticonas, ¿no? Y más entre mujeres todavía. Es un poquito fuerte el asunto. De que, ya viste cómo vino vestida, ay, no, y el novio que tiene, y bla, 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 ¿no? Entonces, bueno, se malaprende esta costumbre o este hábito de estar criticándose. Y pues lo mismo pasa con observarte en el espejo, ¿no? Mucha gente, ay, no, este ojo está muy caído, esta nariz está muy chueca. Lo que fuera, tengo sobrepeso, tengo celulitis, tengo, ¿no? Entonces, como he mencionado en muchos videos, empieza con el amor propio, y el amor propio empieza por dejar de criticarte. Y una vez que dejas de juzgarte y de criticarte, procura hacerlo con los demás también, ¿no? Yo antes, cuando iba a la iglesia seguido los domingos, no me gustaba ese mismo ambiente porque era mucho el show y lo superfluo. Y mira qué católico soy, y mira qué buen cristiano. Pero dentro de todo, pues se daban 10 millones de críticas y dinámicas. Y ay, ya viste con quién vino, ay, y por qué no vino con la esposa. Y bueno, entonces hacía una tertulia y se cambiaba totalmente, pues, la finalidad, ¿no? De a qué ibas a la iglesia. Es porque por lo mismo dejé de ir, igual dejé de ir por los sermones de ciertos sacerdotes que, la verdad, para mí había demasiado juicio y prejuicio dentro de ellos. Había mucha culpa, ¿no? Y mucha negatividad. Entonces, bueno, cuando notas que hay una distorsión y no va de acuerdo a lo que tú estás vibrando, pues deja de ir o deja de asistir, ¿no? Igual con la gente que te rodea, o sea, pues saber y reconocer que los ciclos se abren y se cierran. Pero bueno, yo me estoy extendiendo mucho más allá de lo que están diciendo las cartas. Pero el viernes, sábado y domingo, la carta nos dice misión de vida. Así se ve la carta. Y es el arcángel Metatrón. Recuerda, el arcángel Metatrón es el que trabaja los anales akáshicos. Y dice lo siguiente, arcángel Metatrón: la misión de vida, perdón, de todos es ser felices. De todas es ser felices. Las actividades que te apasionan son tu misión de vida. Eres libre de elegir, disfruta. Bueno, nuevamente hace énfasis en el libre albedrío la carta. Muchas personas cuando me consultan me dicen, oye, ¿cuál es mi misión de vida? ¿Cuáles son mis misiones de vida? Y bueno, claramente se puede saber cuáles son nuestras misiones y cuáles los compromisos que hicimos antes de nacer. Pero si llegara a generalizar la respuesta para la humanidad, es realmente disfrutar la vida. Y bueno, lo ves con muchos maestros en vida, ¿no?
Todo el mundo te dice, vive el presente, goza el trayecto, la finalidad es el trayecto, no la meta misma, ¿no? Entonces, bueno, realmente así es gozar el momento presente. Y la vida es tan frágil y puede cambiar en un segundo, a través de un accidente, a través de una enfermedad, a través de cualquier situación, una pérdida de un ser amado. De que, bueno, no quiero decir que porque llegue esta situación sea un castigo, pero realmente valora qué es lo que tienes, ¿no? Muchas veces nos pasa que cuando salimos de una enfermedad, uy, damos gracias, ¿no? Y, ay, qué padre estar sin dolor y estar sin las molestias y estar bien, ¿no? Pero cuando estamos bien y no tenemos esta enfermedad, pues estamos como que es normal, ¿no? Estar como estamos. Y tal vez sí lo es hasta cierto grado porque, bueno, Dios nos ama. Pero es ser agradecidos, ¿no? Con quiénes somos y qué es lo que tenemos. Y eso lo podemos lograr cuando realmente vivimos el presente. Cuando vivimos en el presente, no añoramos algo del pasado, una relación, una situación. Antes todo era mejor, ¿no? Mucha gente dice eso. Entonces, no. Y si vives en el presente, al igual, no temes al futuro, por un lado, qué es lo que va a pasar o cómo se van a dar las cosas o si va a mejorar algo, sino confías que realmente la corte celestial te ama y tu fe es lo suficientemente fuerte para llevarte y saber que todo está bien, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a tu misión de vida, pues realmente es esa, vivir el presente, estar a gusto, estar bien con quien eres y con lo que tienes. Y disfrutar simplemente, ¿no? No cuestionar tanto. Muy bien. Como carta adicional para todos nosotros, muy en especial para quienes celebran algo, la carta dice señales. Así se ve la carta. Entonces, bueno, vuelvo nuevamente a la fe, ¿no? Mantén todos los canales abiertos para que las señales de la corte celestial lleguen a ti. Y es una de las maneras de cómo contestan nuestras oraciones, ¿no? Y es lo que he mencionado en varios videos. Puede ser que vayas en la carretera y de repente en un cartel publicitario leas la respuesta que estabas esperando, ¿no? O, no sé, a través de los sueños o a través de personas también nos llegan muchas veces los mensajes angelicales. Yo ahorita que estoy pintando, pues mucha gente me dice, oye, ¿ya contactaste a tal galería? Ah, no, pues ni la conocía. Oye, pues contáctalos. Entonces, bueno, así es como se van las cosas también, ¿no? Y los ángeles nos están diciendo, oye, pues mira, te faltó considerar esta situación, hacer esto, o qué sé yo, ¿no? Pero mantén tu corazón abierto y recuerda, tenemos la posibilidad de percibir los mensajes angelicales de varias maneras. Y tú eres quien mejor te conoce para saber cómo es que tú percibes los mensajes angelicales. Son certeros los mensajes de los ángeles, son muy claros. No te queda duda alguna. Cuando hay duda, está de por medio el ego. Entonces probablemente puedas descartar lo que tú pensaste que era una señal de la corte celestial. Pero cuando tienes la certeza de que esto es realmente, y lo siento en el corazón, de ahí viene la corazonada, ¿no? Que estás escuchando tu intuición. Entonces es que realmente estás escuchando las señales o los mensajes angelicales. Muy bien. Y para el domingo, para el segundo adviento en este caso, la carta dice, no estoy muerta, no estoy muerto. Entonces, bueno, aquí le puedes dar muchas interpretaciones, ¿no? Desde un ser que haya trascendido, puede ser el Espíritu Santo, puede ser la paz mundial, puede ser cualquier situación que tú sientas ahorita, ¿no? Una carta muy bella. Igual puede ser el espíritu navideño, ¿no? No he muerto. A pesar de todo el ruido y a pesar de todo el caos mundial que hay, o aparentemente hay, todo está bien, ¿no? Entonces, bueno, deseo una muy bella semana. Es
Espero que estés muy bien. Recuerda, puedes hacer una mejor versión de ti cada día. Y hazlo. Mucha gente a veces tiene miedo de salirse de su zona de confort. Y si te quedas en tu zona de confort, no hay problema. Nadie te obliga a hacer los cambios. Pero recuerda, venimos a este mundo a hacer cambios, a hacer transformaciones, a ser mejores, ¿no? Tanto individualmente como colectivamente. Entonces, bueno, es nuestra misión, a eso vinimos. Y si no lo haces, no pasa nada. El universo no es castigador, Dios no es castigador. Pero, ¿cómo te diré? Es como, si te están ofreciendo volar en primera clase o ir en un camión guajolotero, pues obviamente escoges el avión de primera clase, ¿no? Y es mucho más cómodo, es más rápido, es más excitante que irte en el camión guajolotero. Pero bueno, cada quien toma su decisión, ¿no? No significa que una cosa sea mejor que la otra, simplemente que es lo que va contigo. Muy bien, deseándote una muy bella semana y agradeciéndote tu atención y que compartes estos videos que hago con mucho amor. Namaste.